Sí. Pero que estoy por el medio y me entero al lado, es que si no se hace muy complicado. Sí, Vito. Pues Martín, ¿cuántas si hacemos un alto? Es que como ahí. Señores, hacemos un alto momento. Alto, Jaime. Alto. A ver, ¿qué ocurre? A ver, no, es que me están tocando los huevos un poco prestigio. Creo que tengo un búnker. A la derecha de la carretera. Eso te está ahí la parte de arriba. Por acá es un búnker. Y humo a la izquierda de la carretera. Vale, ya está, cuando queráis. Vale, podemos reanudar si queréis. Infantería paso en derecho. Pasa la orden, venga. La zona de la moneda. Podemos reanudar si quieren. La zona de la moneda, a la derecha del grupo. Se abre. Se está abriendo. Eden, que reanude. Dos. Ramar, cuando hay un movimiento sobre todo te lo digo, por favor, estoy atento a retaguardia, me quedo atrás. Pero lo he dicho, ¿no has escuchado? No, no lo escuché, tío. Vale, a la próxima seguiré repitiéndolo hasta que me digas ok, ¿vale? Sí, postura, vale. ¿Ya se ve más arriba? Oh, ya se da una mala elixir, ¿eh? Fíjate. Oh. Baja la arma, C. Da una vez a la C, ¿no? ¿Qué estamos apuntando? Que no me entero, tío. Pásate a mi lado, a esa altura aquí donde estoy yo, y está un vistacito, que ahí estás muy abajo. Pásate a mi lado. No. Te paso delante, asunto. Tienes que mirar luego que te la E, Fan, para bajar el arma. A ver qué tienes. Un tanque enemigo. ¿Cómo? ¿Qué tecla es? Abundando en este arma. Tú lo tienes impuesta en C. Un Selson destruido. Tienes que decir luego cuál es. Cuál es. Camino. No sé si yo tengo relativo, la C, bajar el arma de la y yo diría que es un Stu. Yo tengo bajar el arma con a la derecha hay un granero. O sea, a la izquierda de granero sería, y a la izquierda de la carretera tenemos un búnker y un Selson destruido. Dale dos veces rápido al control. Humo. Vale, entonces amenaza alemana. ¿Tú lo haces? No sé, yo tengo tanque no, operativo. Yo tengo para bajarla aquí, mira. Hay un tanque Sherman destruido al enlace. Un tanque alemán probablemente esté operativo. Lo enlace, quiero saber qué hay. Ok. Pues esto. Tenemos un oficial que venga ahí. Te lo hago un momento, mira. ¿Así? De... No, no, da igual, da igual. Eso era fe. Lo que luego me digas que tecla es, jodido. Vale, ¿podemos acercarnos a, por la zona del el granero de la derecha con seguridad? ¿O lo ves arriesgado desde aquí? Grupo a tierra. Grupo a tierra por la colina, árboles y coger granero. Si ese tanque... Lo primero que hay que saber es si el tanque está operativo. Desde aquí no parece señales de que no lo esté. ¿Ah? En principio parece bien. Lo que yo no sé si será simplemente una carcasa o no. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como vosotros por el margen derecho vais más un poquito más abajo, vais a avanzar vosotros un poco hasta que tengas visual del granero. Mejor de lo que hay alrededor del granero. A ver si podemos entrar por ahí por la derecha. Pegarle un pepinazo al... ¿Por qué no nos abrimos un poquitín a la izquierda, 20 metros aquí? Y te puedo asegurar con más exactitud si el tanque está operativo. Es que me da miedo las minas. Es que, como ha dicho Lisus, que hay minas en los bosques, macho, no sé hasta dónde no nos podemos abrir. Lo mismo te digo que te abran. Las minas se ven, vamos con ojo y... 10 metros hasta el montículo de la izquierda. Vale. Ok. ¿Parece? Vale, me parece bien. Llego a tu cola. Alberto, dile a Lisus que se venga conmigo. A la izquierda. Lisu, vete con gas a la izquierda. Aquí, por arriba. Si se explotan las minas, explotas con él. Vale. Un poco. Ahora informar. Cuidado, ¿vale? Pisa por donde yo piso. ¿Eh? Sí, pisa donde yo pise y... Alberto, cubre las dos. Vamos a ir hasta ese montículo. Creo que tengo un tanque ahí operativo. Vale, alto. Tengo una estuja en mitad de carretera y te pasa alemana. Y eso del fondo es un Willys, un coche de ellos. Y una MG42, si no me equivoco. A la izquierda de la casa.
El tanque no sé si está operativo, tío. Es que no le veo, pero no sé si está oxidado o está bien. Pero yo entiendo que si hay una MG42 en el fondo... No, no es una MG, es un tío con una MG. O con una Gewehr, no sé qué coño lleva, pero lleva algo en la mano. Es un... Creo que es una Gewehr. Sí, es un tanque. Lo pasa a la derecha, un coche y el Sherman destruye el búnker a la izquierda. Erexus. Coge cabezas, retrocedemos. Los mismos sitios. Vuelve a tu posición y yo me encargo de hablar con cojo. Listo, listo, se está yendo demasiado. No, vamos, queda a tu posición. Uy, está cubriendo. Tenemos... ¿Qué pasa, alemanas? Tenemos un tanque operativo, Stuja, a la derecha de la carretera. Justo antes de él tenemos un coche oficial y alcanza a ver a un enemigo alemán. Detrás de ese granero a la derecha tenemos una caja de dos plantas y en la puerta hay un alemán. A la izquierda no alcanza a ver nada, pero es donde está el Sherman y el búnker. Eso es todo lo que he visto. Oh. No sé qué es, me de cañón. O sea, que el tanque parece operativo, ¿no? En principio sí, lo que yo no sé si habrá alguien dentro o no, pero tropas alemanas hay alrededor, así que entiendo que el tanque estará operativo. Bueno, y hay un Sherman roto. Si se acercan las tropas alemanas debería reventar con las minas. En caso de que hubiese, si no, ya sabemos que no hay. Al resto de las minas. Si nos flanquean, sí, si no nos flanquean, no. Es un dato, a saber. Esto es un Stug, lleva blindaje lateral. Esto por el lateral lleva mucho blindaje. Es el tanque con más. Hay que darle por retaguardia, que es blindaje pesado o cazacarros. Es cazacarros el Stug, pero... Sí, o sea, por atrás, pero así sí o sí, ya te digo. ¿Por atrás o por abajo? Vale, una cosa, si seguimos avanzando un poquito... Sobre todo para que tú desde... Tú puedas abatir a la infantería. Desde el bosque un poquito más a... Por donde te has movido, pero un poquito más hacia la dirección de... Hacia las 12. Y esconderte un poquito por ahí, por la colera. Ahí tengo función operativa, pero con el tanque que vea lo vamos a pasar mal. Es un poquito cazacarros. Muévete con sigilo, muévete de cuerpo a tierra, ya está. Nosotros, yo creo que lo más seguro es que nos movamos por la derecha, por la parte del granero. Y si pasáis por detrás de la colina, en principio podéis cubriros con el granero y el estuco lo podéis coger por detrás. Claro, eso, y luego aparte tener visual de la parte trasera del edificio con de dos plantas que comentas. Gaz, una pregunta. Vale. Una preguntita, Gaz. Dime. ¿Ese cazacarros puede girar la cabeza o tiene que girar el cuerpo entero para apuntar? No, el Stug no puede. El Stug solo puede disparar por delante, así que tiene que girar entero. Claro, no tiene que girar el cuerpo entero, ¿no? Vale, perfecto, eso es. Vale, ¿conocemos el rango de efectividad del AT que yo llevo? Corto, 50, 70, no más. Ok, vale. Vale, pues lo dicho. ¿Me puedo llevar a alguien? Afirmativo. Te vas a llevar a Lixus contigo para que te dé cobertura, ¿vale? Vale. En caso de que te descubrieran, que te puedan dar de cobertura. No, yo voy a la mateadora, como lleváis dos vosotros dos, por si acaso lo planto. Eso. Anda, vale. Que a ti te gusta ir con él. Vale, pues nada, poneros en marcha. Nosotros vamos a empezar a movernos hacia la derecha. Cuando perdamos la vista por la colega, empezaremos a movernos, ¿vale? Cuidado. Exo. Mío. Vale, ¿cómo marcha? Alberto. Nos metemos en el margen derecho con esta gente, ¿vale? Ahora mismo somos un grupo, ¿vale? Es tú y yo, sigo sin saber si está operativo o no, tío. Vale, alto. Yo creo que si Stug no está operativo, pero yo que sí, por precaución le he dicho que sí. Creo que el tanque no está operativo, pero por precaución le he dicho que sí. Ya, pero no sé. Es que lo veo como oxidado, pero creo que es el camuflaje. Ten cuidado porque estoy mirando minas, ¿eh? Claro, por eso te digo que vayas pegado por donde yo vaya. Con un poco de distancia, por si acaso. Cuidado, ¿eh? Vale, es que eso está mirándose a minas con montículo. Vamos. Sí, sí, yo lo he visto desde 300, 400, lo he dicho a este, me ha hecho tal, ya luego lo ha dicho todo el mundo. Y además viene bien, así te da una pista, ¿sabes? De que haya pasado algo. Estamos acercando un huevo y aquí no tenemos mucha visual. No, yo tampoco, por eso te digo. A ver cómo le decimos que no está operativo.
Me había dicho que a priori no está, pero bueno. A priori sí que está, pero vamos, que ya que toma la decisión. Un momentito. Vamos arrastrándonos. Una mierda visual. Arriba. Como la leche, no viste la posición a la que quería ir desde arriba. Vamos a avanzar hasta el árbol. Esto. La balística, pues supongo que sea como todas, a 500. Sí, mira, a 500. Ah, si no tuviera ese puto matorral ahí delante. Hacia este árbol. Ya va. Este es Polonia, el que no tiene río, ¿verdad? Perdón, estoy en la posición a la que quería ir. No tengo en mente, tío, estoy aquí un poquito probando a ver si encontramos una posición buena. Antes no podía verlo, no tenía posición. Es que está ahí, pero no es nada más. Porque esta posición es buena. Un tiro al alemán de la casa y poco más, solo veo ese. El búnker lo tenemos a las 12, ¿vale? Toca a mi derecha, con cuidado. El búnker está no nos pasa de estas plantas. No, lo que vamos a hacer es dejar que planten. Mira, tú fíjate a la derecha, mira cómo avanzan ellos. Yo lo veo desde aquí, acaban de pasar. Cuando ellos empiezan el combate, hago yo un tiro selectivo y abatimos a ver si nos acercamos. Está la linde, donde están ahora los matorrales, pero no me quiero acercar por si hay alguien debajo. O que sean ellos los que se encarguen de eso. Vale, voy a calibrar la mira. En metros. Sí, no está operativo. Pero bueno, ya tendrán que llegar a la conclusión. De hecho, que en principio tomar precauciones por si está operativo, pero que yo creía que no tenía muy claro. Porque de lejos, no sé, lo está viendo un poco raro. Tenemos que ser en cuenta. Una cosa, eso no sé si es un alemán ahora que me estoy fijando. ¿Qué? Y ahora que me estoy fijando, no sé si el soldado que hay es un alemán, tío. Que está al lado de un coche alemán, pero yo creo que es americano. Es que el casco es redondito como el nuestro, no es... A ver, la mochila, no, creo que es alemán, no estoy seguro, tío, tendré un problema de diferenciarlo, porque... Lo único que sé es que está al lado de un coche alemán y que hay un Sherman destruido, así que entiendo que es cosa alemana, ¿ves? Viendo el granero de la derecha, a ver, te posiciono, sí que lo ves. Aquí, entre los dos matorrales. De ellos deberían empezar por ahí. No sé si han pasado ya. Y ellos deberían entrar por ahí. Deberían estar en el bosque, a la derecha, ahora mismo. Y ahora si os ves pasar, y en cuanto veas pasar, y empiecen el combate. Yo me cargo eso. Ok. No, el franco no. No, llevo la mira. Es alemán, es un Wehrmacht. Delante del búnker. ¿En qué rodilla? Bueno, me estoy poniendo con la rama, ten cuidado, no sé. Sí, ya sobo, está detrás del árbol. Olixus. Lento, ¿eh?
Cambiándose en la izquierda de los árboles. Vamos a colocar los matorrales estos. Cuando vas arrastrando también puedes ir con la S, que no se te olvide. Hacer menos ruido. Tócate a la derecha de este matorral. Ahí está el estuje, el búnker y el tío del final lo tengo. Ok. No vamos a acercar más. No parece que haya muchos. No he avistado patrullas experimentales. ¿Derecha o izquierda? Vale. Hermano Panther. Oh, esto. ¿Derecha o izquierda? Un poquito hacia atrás. Sí, hay un tío, pero creo que está yo. Porque no me dejaba a la derecha, el matorral me bloquea. No, eres tú, no te lo pares. Ah, es un cadáver. Ah, es un... Chupa, tripulación. Ah, vale. No, no, da igual, incómodo, ya está. Es de tripulación, es soldado. Ha muerto. Creo que es que ahí, tengo mis dudas hasta ahora si es un americano o es alemán. Ahora estamos más cerca, creo que una T-44, así que... Por la derecha de la casa no tengo nada. En el búnker solo tiene santeada, así que si sale algo lo tenemos que ver. Los niños deberían estar a la derecha, el estuja, en el granero. Esta es la... ¿Ves? Ahora se me ocurrió cómo lo podíamos haber hecho para haberlo hecho bien, tío. Desde detrás lo podíamos haber organizado bien. Llegar a granero derecha, a marcar con manos nuestra posición y... ya está, tío. Ya, pero estas cosas hasta que no juegan no sabes cómo hacerlo. Mira, ellos van a la derecha de granero, nosotros colocamos a la izquierda, mantenemos visual. Cuando ellos hagan señal de manos detrás, que se supone que nosotros estamos viendo por la posición, iniciamos el salto. ¿Entiendes? Algo ocurrió ahora, pero claro. Eso lo hacemos en los entrenamientos, joder, para... El búnker, con que tengas tu cubierta la superficie alrededor... Ah, chuta, yo a veces en la casa no tengo nada por los flancos, solo tengo uno. Gente iba a rodear por la derecha del granero y a pillar a estos por detrás. Me han metido por el bosque, igual esta gente se ha ido hasta el final y ha rodeado de la hostia, ¿sabes? Pero lo que me ha dicho coger es que se van a ir al granero por la parte del bosque y de ahí pegarle al estuco, me parece buena idea. Ya, es lo que estoy pensando ahora. Viendo por la ventana del búnker y no veo nada, este tío, por la ventana que tiene. A ver... Ya, está muy guapo en general todo. A mí no me hace mucha gracia con el franco, pero quiero probarlo, si hago un fallo. Quiero probarlo yo hoy. La gente de la última vez que he visto estaban en el bosque de la derecha metido ya, o sea que... Deberían estar en el granero como hace unos... bastantes minutos ya. ¡Eh! Ah, no, no. Ha levantado el arma el tío. Pero nada, si yo pensaba que se estaba acercando. Voy a buscarles por el bosque de retaguardia del... A ver... No veo nada por allí. Era un asalto simple, joder. No veo nada, ¿eh? No, no los oigo, ¿eh? Ahora sí.
Eso me da la sensación de que ha sido nuestro. Mira, disparos de izquierda, ¿lo ves? Eso no sé qué es, tío. Todavía no reconozco tanto. El búnker, no pierdo de vista, ¿vale? Lo voy a abrir fuego. Ya lo sé. Llevo una bala, no sé cuánto lleva esto. Y 7. No, miro. La curva de casa. Cura el búnker que no se van a llevar la puerta. Alguien de la casa está batido. ¿Dónde está de Franco, tío? Estoy jugando, hostia. Es un juego. Esto es lo que tenemos que hacer, pero más rápido. Fuegos cruzados, mucha emboscada, como no jugamos así. Pero para todo. Para la Segunda Guerra Mundial y para... Esto es rápido, rápido. Por eso te digo que yo pensé... Bueno, pero eso me lo planteé mal. Me he hecho, iba a tomar la derecha de granero y iba a tomarlo. Es que cuando he visto el Sherman y el otro, digo... Lo que me ha confundido ya es ver tropas alemanas de TAS, tío. Porque si no hubiese visto tropas alemanas hubiese pensado que el tanque estaba vacío. Y, pero por la derecha voy a buscar. Y, pero por la derecha, es que estoy buscando... ¿Tienen visual? Pero no disparan a nosotros. Ahora juego, tío, no me vale la posición. Que es lo único que vamos a hacer, el tonto. Lo creo que deberíamos hacer, a lo mejor... No tenemos contacto, es avanzar. ¿Te animas a tomar el búnker? Rodilla tierra antes, ¿eh? Venga, rodilla tierra, no sé que hay alguien aquí cerca. Vale, ¿ves algo? Vamos contigo, espera. Me ha quedado, he hecho rodilla a tierra para que miráramos primero, no, está, pero da igual. ¡Alto! Tipo a tierra, derecha. Izquierda. Izquierda. Lisos, acabo de ir a Lisos. Lisos vivo. ¿Ha vuelto? No. Es que no nos podemos acercar, no nos podemos acercar a... Con una bengala no podrías cubrir. Vale, pues yo creo que me he cargado al Franco, ¿eh? Responde. O sea, no le veo, pero antes he tirado un poco al bulto por donde me has dicho y no sé si le habría batido porque ya no dispara. Ok. Es la mar. La mar. Pero que no,
tanto los que puedes coger. Y ya hay un francotirador que nos tiene aquí sin poder movernos. Está vale, aquí. Yo creo que sería mejor saltar a, también al otro búnker de frente para tener un poco mejor la fuerza desplegada. Yo en lo que me he hecho el cigarrito se me ha ocurrido una cosa. Andar aquí en ahí al búnker, que vaya asomando de vez en cuando, que vaya disparando para crear una distracción y el resto a saltarle o quedarse aquí varias unidades, hacer esa función y el resto a saltarle por la derecha. Vale, pues déjame saltar al búnker si quiere. Vale, pues llévate a alguien contigo. Llévate vale, los tuyos. Y Gaz incluido, porque Gaz en un momento dado le puede localizar. A ver, equipo alfa, venid conmigo, ¿vale? A ver, Haydens. ¿Escucháis? No sé si me vas a estar un momento cegado, tengo que estar en el baño, tío. Vale, pues dejarlo cagando, creo que vale, está haciendo. Vale, Calamar, otra cosa, te voy a dar los primáticos que he cogido, ¿vale? Vale, quiero que en posición de guardia, perdona. Creo que en todo momento te los tiro aquí al suelo. Aquí los tienes. Los tengo. No tenía, ¿eh? Ahora sí. Cogerlo ese que está en el suelo. No sé si habría sido ahora de golpe. ¿Os coge y vosotros o qué? Vale, sí, ya está cogido. Vale, quiero que tengas visual nuestra en todo momento, ¿vale? Vais a coger aquí altura a la izquierda, con lo cual nos vais a ver avanzar por la derecha, ¿vale? Vale, Alfa, voy a saltar. Eso, en el momento con la que le hicimos al tío, creo que tendréis visual de cuando entremos a saltarle, porque seguro que está por ahí por la zona de la casa y del coche, ¿vale? Y ya tengo un poco de visual, te digo dónde está, ¿vale? Abajo la banda, no se apuntéis con el arma. Vale, Alfa, voy a saltar enfrente, ¿vale? Vení conmigo, ¿vale? Vale. Venga, saltando. Ajá. A ver. ¿Puedo coger el arma, ¿verdad? Sí. Vale, que nos vean aquí en el muro para que avancen. Vale, empezarán a moverse ya, ¿eh? Lo están viendo. ¿Y dónde estaba el hijo de puta, macho? Ahí en el tronco aquel. Hijo de puta, el Lisu. No, está bien, tío. Está bien. Míralos. ¿Dónde se mueven? Sí, yo le veo a ellos. Más alto. Hermano y semiarúa. Un tanque de centro. Enemigo. Una infantería. Gas. Está aquí conmigo. Confírmame que haya tres tangos estáticos al lado del Sherman de la izquierda destruido. Tengo tres cascos, lo que pasa es que se me movea un poco, no me renderiza bien. A la derecha tiene esa altura, Unidades muertas, es que solo le veo el casco. Es que pueden ser muertos, digo, sí que hay algo, pero pueden ser muertos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. A la derecha tenéis un poco de altura para observar bien. Lo sé, lo sé.
Listo. ¿Cómo se identifica el tanque que tenemos más cerca? Para eso te hace mal. No lo tengo seguro. El que hay destruido a la derecha parece, ¿no? Dos, parecen ser mal. Y el primero parece... El semioruga tiene pinta. Vale, el semioruga ese creo que tiene el cañón hacia atrás, ¿no? Es inhabilitado de todas maneras. Puede ser que se vaya a tumbar, solo sea un enemigo, puede ser que sea muerto también. Vale, creo que tengo un francotirador. Me voy a abrir a tu izquierda un poquito. Me cruzo. Vale. Vale, tengo un enemigo arrodillado. Súbete conmigo aquí. A la derecha del Sherman. Hay más a la derecha. Hay un tío arrodillado. ¿Puedes confirmarme desde aquí si es algo tirador? Está agachado, ¿eh? No veo nadie a la derecha. Es el pino que hay antes del Sherman de la izquierda. Es a justo a la izquierda de las ramas del pino. Agachado, de rodillas, mirando hacia acá. No, tío, no lo tengo. ¿El del fondo o el primero? ¿El primero o el segundo? El primer Sherman, el primer Sherman. Justo a la derecha, donde acaba el cañón, ahí hay un tío, ahí hay un tío arrodillado. ¿Tienes? ¿Qué de pino tengo esta del día? Distancia, ¿no? Ah, la está liada, mira, que es una mierda. No sé, no sé qué es. Yo creo que es un francotirador, ¿eh? Agachado, es fácil que sea un francotirador. Lo que pasa es que desde la derecha no sé si os va a tapar los árboles para batirlo. Va a tapar los árboles. User in your channel timed out. Un momentito. Cojones, estás corriendo, Alexus. Mira, pues si salimos nosotros, tienes la tú también, para cubrirnos. Si abrimos el perímetro, nosotros lo tienes que abrir tú, si no está viendo nada. Tú también no estás viendo nada, tienes que abrirte al montículo para cubrirnos a la izquierda, si no da igual que venga alguien. Y si hubiera alguien desde el estudio también. A no ser que estuviera en una retaguardia que se queda detrás y pro. Vale, ese tío para mí es prioridad, ¿eh? Y ya, no, pues... Voy a quedar aquí y no puedo hacer nada porque estoy de pie. Y de pie no tengo una mierda esta día. Necesito una posición más cercana. Vale, pues lo que pasa es que antes ha salido mal. Sí, bueno, ha sido culpa mía. Yo le he dado la orden a Lissus de avanzar. Si no se nos queda atrás, pues está bien. Vale, pues yo creo que vas a avanzar con Lissus de este flanco izquierdo. Te tapas con los árboles y cuando le tengas a tiro... Lo abates. Antes de abatirlo, intenta reconocerme un poco qué es lo que hay más ahí, ¿vale? Si ves que solo está él, lo abates y te vienes para acá. Tenemos a Alberto fuera, ¿eh? ¿Qué sale Alberto? No, que acaba de perder la conexión. Yo puedo ser médico. Que no sé si está bien y si no está bien. Vale, a ver a quién puedo coger. Puedo decirle que coja suministros. Están bien y tú. Entonces avanzamos el exilio, ¿no? Afirmo. Sí, pues venga, ya has oído. Vale, Gaz. Le abates si te vienes. Y tienes que abatir a más gente cuando abatas a ese tío. Abates lo que tengas que abatir, ¿vale? Pero luego bajas hacia abajo, volveréis hacia acá y me informas, ¿vale? Ok, bueno, vale, bien. Vamos, Lexus. Cubrirnos vosotros de detrás que avanzamos rápido. Bien, echamos un ojo, ¿vale? Y vosotros no vamos a ir. Voy a tener que acercar un huevo para que le puedas. Voy a dar efecto. Antes, tío, estoy cabreado conmigo, tío. Y como digo, dos fallos, tío, imperdonable. El primero, tío, decirte avanzar, no, eso es una falta de... Ah, gorda. Ah, no, falta mía, tío. Y luego la segunda, tío, bueno, que falla tres tiros ahí como un café. Alto. ¿Con Franco? Pero me ha hecho el coja que mirara si había algo más. Búnker destruido, camión.
el tío tumbado, que creo que está vivo. El cabrón ese creo que no es un francotirador. Aquí tengo algo, vale, voy a darle. Vale, gracias. Calibre 200. Juego en T. Ahí va. La tierra. ¿Me? Puedo disparar en... No, se me queda muy atrás, no sé qué hacen allí, tío. Deberían haber avanzado con nosotros compactamente. No quiero decir nada. Uf, aquí estamos vendidísimos. El primer tiro ha caído unos 5 metros por abajo suyo. La caída era mayor. He calibrado mal, mira. He calibrado 100, he calibrado 300. El segundo tiro creo que le he dado en la pierna, no estoy seguro. No me da tiempo, me ha tirado eso contra como me has dicho. Chas, una cosa, dile a todas las cuadras, retrocede y dile a todas las cuadras que no sé si en esta posición, que por lo menos nos puedan dar cobertura, ¿vale? Adiós. Estoy bien, yo no me metería por un lado, La parte derecha está más elevada que la izquierda. Vamos a ir hacia la derecha, señores, nos vamos a mover hacia la derecha, al bosque, vámonos, 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 vámonos. Estarán por la derecha. Vale, lo sé, vamos a intentar hacer coberturas aquí y localizarlo. Lo sé. Y ahora si no se mueve, ¿no? Aguanta, 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 aguanta. Que disparaba por aquí. Tira tiradores, línea de tiradores. Vale, dos tangos abatidos, ¿eh? Opi, vamos con la S, avanzamos. Hay que darle cobertura desde la derecha a gas, está a la izquierda solo. Vamos. 500. Llegando el que está caído ahí al lado del tronco, tío. Se acaba de caer, estoy viendo. Ha caído intentando venir. Mira, separación, separación. Yo eres agachado. Oye, agáchate porque está por un costo. Vale, en cuanto tengamos coberturas de árboles, hacemos un alto, señores. Cobertura. Cobertura, todo el mundo. La aguantamos. Vamos a localizar, A ver, están disparando de la izquierda, Ayer. Acaba de impactar aquí un árbol, acabo de ver. Calamar. Sí. Este es gas, pegadle una voz, pegadle una voz a la derecha, a su izquierda, a su izquierda. Sí. ¿Qué busque? Un poco.
A mi posición me masacran 0 coma. Si nos están masacrando ahí, no sabes dónde están, fíjate a tierra. Porque lo único que va a hacer es que te peguen, encima. Ya, está de rodilla, lo único que va a hacer es posibilidad de... Estoy andando. ¿Confío también? El caravan se lleva dando leche, gente, vamos. No, no, cuerpo, antes, tío. Vamos más lentos, pero tenemos más posibilidades de toque ir. ¿La más? Y dime. Ahí se ha retirado. Que creo que se ha caído, ¿qué estoy diciendo? Se ha retirado, se ha ido corriendo para el otro lado. Que ahí veo dos cuerpos ahí tirados, ¿eh? No, yo lo he visto seguir corriendo, no sé si le habrán dado en la huida, pero... Voy a comprobarlo, de todas formas. Quiero decir, el que está ahí es él, nos disparan de enfrente, el Hayden, ¿eh? Y el otro es... ¿La Hayden? El otro es Knight, el Kohai se ha ido. ¿Y la ver dónde ha ido? Por detrás, se ha ido corriendo. Vaya, vamos para allá. Vale, tiene el calamar, ¿no? No se mueve el tío. Venga, hombre. Espera, que creo que estoy herido y por eso no se mueve el tío. ¿Cuánto? Ah, encima. ¿Alemana? No. ¿En qué rodilla, tío? Que no sé dónde están. Vamos a pirar, cogiendo leche. Ah, venga. Vente, anda. Nos retiramos, tío. Es que si levantamos, tío, lo único que hacemos es que... Mejor retirarse así, tío. Así perdemos ellos, no sé dónde están. Si te levantas, ellos van a verte enseguida y tú no vas a saber nada. Nos retiramos y cuando estemos ya seguros, el terreno y tal, ya nos levantamos. A mí me encanta, tío. Sí que jodido. Por eso te he dicho, como te lo montes bien, no va a ser complicado. Y ahora tenemos una bajada, ahora ya podemos pensar en levantar. Ese arpirado cagando leche, tío, no sé para dónde se ha ido. Ha dicho, vamos a retirarnos, pero claro, he dicho, espera, que voy a avisar a Alexus cuando está en primera línea. Ya cuando he vuelto, el calamar estaba ahí y tal. Vale, nos vamos a levantar el detrás del árbol, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a buscar a coger y demás. ¿Te lo he dicho o no? Te lo he dicho antes, si hubiésemos utilizado las señales. A ver, te lo he dicho, venga, arriba. A la izquierda. Contamos esto, porque hemos ido para la izquierda. ¿Ah? A ver qué calibre el arma. A calibrar la 200, vamos. De alto, creo que tengo un cadáver. Aliados. Vale, guarda. Vamos a interceptarlo. Venga, corre. No grite, otro. Listo, está mal, vuelve al principio del camino, ahí lo tengo. Dos. Aquí. Espera. Señores. Hay cobertura, calamar y los, son los dos hermanos, falta el cofre. Y calamar. La voy a coger a la izquierda de Han. Aquí Han, me cogieron. Thank you.
Espera que ya cubre. Sí que veo. Hans, ¿dónde tienes contacto? Hans, a ver si cuando. Está ahí, hijo puta. Uf, segunda línea de árboles, es complicado de ver. A dos exactos, entre dos ramas, no me puedo dar, le cubre un árbol. Bueno, porque estás escuchando a mi hermano y a mí, y a mi hermano que está más lejos, pues. ¿Quién? ¿Calamar o...? Vale. Ah, pues ha dicho que va a reorganizar cargadores, que llevan un fusil alemán. Está avanzando por ahí, no sé qué. Sí, está cogiendo munición. Ahí está, tío. ¿Qué te dice? Bien, los tiros que he metido bien ha ido bien. Jesús, un problema, vale. Una pregunta, ¿tienes retroceso con el bar? Porque yo no. Yo tampoco. No, no, pero es que tiene retroceso nulo. O sea, como si estuviese disparando con una pistola de agua. ¿Qué? ¿Disparas con una pistola de agua?